Queridos amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Los saludamos del Autódromo Juan Manuel Fangio de la hermosa ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la Chicago Argentina, como se la conocía años atrás, en la cuna de la bandera nacional. Y aquí está el TCR Sudamérica para correr su segunda fecha del campeonato, con dos carreras que prometen y mucho, con un escenario que está impecable y con el clima que está un poquitito con el cielo cubierto. Está fresca la mañana, pero nosotros estamos aquí con el equipo carburando para entregarles lo mejor que se viene con los autos que ya están ubicados en la grilla de partida. Leo Regueira, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días para todos los 20 autos inscriptos en la grilla de partida para correr la primera de las dos carreras, el TCR Sudamérica, que pasó por el Oscar Cavalén, que tuvo la primera victoria de Nachito Montenegro, que llega como puntero del campeonato aquí a Rosario, pero que arranca esta segunda fecha con una gran recuperación y evolución del potencial de los Toyotas, que ayer han dominado todas las actividades con el Colo Rosso quedándose con la pole position, la cuarta en su historial, convirtiéndose junto a Rafa Reis como el máximo poleman del historial del TCR Sudamérica, y con un Bernie Javert que está ahí a la expectativa de ir a buscar su primer triunfo en el TCR Sudamérica. Detrás, el auto del puntero del campeonato, Ignacio Montenegro, en una carrera que promete dar un buen espectáculo. Bien, y saludamos a nuestro compañero Mariano Colombo. Mariano, el gusto de saludarte, buen día. Marceleo, el gusto de saludarlos aquí también desde la grilla de partida. Cartel de 5 minutos para que comience la carrera número 1 aquí en el Autódromo Rosarino. Como ustedes decían, a mis espaldas, a la izquierda, lo tengo a Juan Ángel El Colito Rosso, que va a estar largando desde la primera posición. Y a mi derecha, a Bernardo Javert. Dos Toyotas van a largar desde la primera fila. Vale mencionar que 3 PMO Motorsport, los 3 Lincoln Co, van a estar largando desde el fondo porque cambiaron motor, fueron penalizados, y es por eso que Frederick Balbi, Fabricio Pessini y Rafa Suzuki largan desde el fondo. Bueno, ahí está la imagen del Toyota Corolla de Bernie Javert. Una clasificación, te diría, electrizante ayer, ¿eh? Sobre el final, cuando el reloj se ponía en cero, se define quién se queda con el mejor tiempo. Sí, emocionante. Clasificación, sobre el final lo baja Javert, después vuelve a recuperar la primera posición el Colo Rosso en un circuito que por primera vez visita el TCR Sudamérica. Vamos a verlo. Dale. Este autódromo de Rosario, que recibe, como dice Leo, por primera vez al TCR Sudamérica. Y ahí está el dibujo. El segundo de los 4 circuitos que va a visitar en la Argentina el calendario del TCR Sudamérica, que por primera vez visita la categoría, que le ha dado un dolor de cabeza a los pilotos brasileños. Ese es el récord del Colo Rosso, 1:39, 431 milésimas, 4.000 metros de extensión, 13 curvas, 4 sectores dividida la pista y con varios lugares y secretos para el sobrepaso. Creo que vamos a ver una carrera muy friccionada, muy peleada y con cambios de posiciones a lo largo de los 25 minutos de competencia. Limpita la grilla de partida, ya se van retirando los auxiliares de pista. El coqueto Toyota Corolla número 2 del equipo Paladini con el color roso que puso todas sus cartas sobre la mesa en la tarde de ayer. En una clasificación, vuelvo a repetir, muy emotiva, ¿eh? Con los dos Corolla peleando por el uno, con un Bernie Javert que apeló a toda su experiencia sobre la pista rosarina para estar ahí. Y después la amenaza permanente del más jovencito, de Nacho Montenegro, que veremos si guardó algo para la carrera de hoy. Pero vamos con la grilla de partida. Aquí están, estos son los 20 protagonistas de la final número 1 de este domingo para la segunda fecha del TCR Sudamérica. Gracias, Marcelo. Una grilla de partida para esta primera competencia que se largará tal cual clasificaron el día de ayer, con el Colo Juan Ángel Rosso largando desde la pole position en ese Toyota Corolla del Paladini Racing. Hermoso auto presentado. En la segunda posición lo estará haciendo Bernie Javert con el Corolla del Toyota Team Argentina. Más atrás, el puntero del campeonato, Ignacio Montenegro, ganador de una de las dos carreras en la apertura del campeonato, en el Oscar Cavalén de Altagracia. En el puesto 4 largará el uruguayo Juan Manuel Casella con otro Honda Civic de la escuadra Martino. Posteriormente, el mejor brasileño ubicado, Galid Osman, con el Cupra muy lindo presentado. Fabián Gianantoni, ayer con algunos problemas en la bomba de frenos, para hoy solucionado el problema, va a estar largando en el sexto lugar. Fabio Casagrande lo estará haciendo desde el séptimo puesto, el campeón de la Copa Trophy, que estará corriendo en septiembre en Monza, en el TCR Italia, como premio. El Manu Zapac lo estará haciendo desde el octavo lugar. Posteriormente largará Pedro Cardoso, otro de los pilotos brasileños que ayer mostró un gran rendimiento de su Hyundai. En el puesto 10
lo hará Diego Núñez, el piloto que para la próxima fecha va a estar corriendo con un Toyota Corolla. Más atrás, otro piloto brasileño, Rafa Reis, no la tiene fácil, uno de los grandes animadores de la categoría. Puesto 12 para Enrique Maglione, el piloto uruguayo, con otro de los Hondas de la escuadra Martino. Posteriormente, en el puesto 13, largará Pablo Otero con el Peugeot 308. Su compañero de equipo, Juan Pablo Besone, lo hará desde el 14º lugar. En el puesto 15, largará Gonzalo Alterio con el Alfa Romeo del Alfa Racing. En el puesto 16, Adalberto Baptista, otro piloto de la Copa Trophy con este Toyota Corolla muy bien presentado. Diego Gutiérrez, en el puesto 17, con otro de los Peugeot naranja del PMO Racing. Rafa Suzuki, en el puesto 18, acá vienen los autos de los Lincoln Co., que como cambiaron motores estarán largando desde el fondo de la grilla. Fabricio Pesini en el puesto 19, el campeón. Y en el puesto 20 lo hará Frederick Balbi, que será la pole position para la segunda carrera. Bueno, ahí está la grilla de partida, todo completo, todo listo. Ya mueven los protagonistas del TCR sudamericano. 25 minutos más una vuelta. Los Toyota, el azul de Rosso, el rojo de Bernie Javer. Después el Honda Civic de la escuadra Martino, que maneja Nacho Montenegro con su compañero, el uruguayo Juan Manuel Casella. El campeonato, como lo dijiste, Leo, lo tiene a Nacho Montenegro. Por ahora, firme adelante, después de una fecha. Sí, con un Javer que se acomoda ya como el nuevo escolta. De a poquito, Bernie Javer se va perfilando como uno de los grandes candidatos a pelear por la corona a lo largo de la temporada. Por eso son tan importantes los puntos que los pilotos argentinos puedan cosechar en este paso por el país, por lo menos en las plazas argentinas, porque después irán a ir a correr de visitante, tanto en Uruguay como en Brasil. Y tal como está sucediendo este fin de semana en Rosario, que los pilotos visitantes, los brasileños sobre todo, la han padecido a la pista porque tiene muchos secretos, probablemente le pase lo mismo cuando visiten tanto Brasil como el Uruguay. Ahí aparecen ya recorriendo este trazado que tiene 4.000 metros. El cielo permanece cubierto. Pensé que iba a ser más frío, pero está agradable. Agradable. Sí, está más plomizo de lo que esperaba. No sé si alcanza para hacer una amenaza de lluvia. Da la sensación que no. Pero sí para mantener la temperatura baja a lo largo de las carreras. Por lo menos de esta primera carrera. Veremos desde el mediodía cuando se esté corriendo la segunda. Ahí viene el Cupra de Galit Osman, ese auto rojo y amarillo que está, y blanco, ¿no?, que está espectacular. Ahí viene el Rafa Rey, su compañero de equipo, la escuadra del ex piloto de la Fórmula 3 sudamericana, de Duda Pamplona, uno de los brasileños, y de Serafín Junior. Exactamente. El box de los Cupras está Jorgito Barrio, ¿no?, que va a ser uno de los invitados, el invitado de Rafa Reis para las dos carreras de Endurance, que serán los próximos compromisos. Primero, dentro de 15 días, se estará corriendo en Terma de Riondo y posteriormente se viajará a San Pablo para correr en Interlagos la otra carrera de Endurance. Ya hay algunas duplas que se van confirmando y lo iremos contando a lo largo de la transmisión. Bueno, ahí estamos esperando por la partida. Veremos qué pueden hacer Suzuki, Pesini y Balbi, ¿no? Desde el fondo. Penalizaron por el reemplazo del impulsor. Ahí viene el safety car totalmente eléctrico. Sí, por primera vez en la Argentina un auto de seguridad es eléctrico. Algunos detalles de la pista, Marcelo, que ha sorprendido a los pilotos y que lo ha complicado más a los visitantes, sobre todo que no conocían el trazado. No tiene referencias, no hay líneas en el piso, no hay carteles en los frenajes. Hay pocas referencias, lo que le ha hecho aún más difícil a los pilotos extranjeros poder adaptarse a esta pista. Y recién sobre el final, Galit Osman se ha podido acomodar, lo mismo que Rafa Suzuki, dos pilotos de altísima jerarquía que van a dar batalla. En el caso de Galit Osman, en la primera carrera, seguramente Rafa Suzuki se mezcle en la conversación ya en la segunda, cuando con la grilla invertida y ya con la penalización cumplida, esté largando en puestos con mayor expectativa. Bueno, todo preparado, se van acomodando en la grilla de partida. No está Walter Hernández, que fue la sensación de la carrera de Córdoba, ganando, devolviendo el triunfo después de 20 años, pero seguramente alguna otra hará el piloto de Nicanor Otamendi en la provincia de Buenos Aires. Pilotos es toda la vida y el talento no envejece, y lo demostró Walter con ese Lincoln Co. ganando en la segunda final en la provincia de Córdoba. Todo preparado, se acomodó el color rosso un poquitito más atrás del cajón. Está
el Corolla rojo del equipo TTA que maneja el mendocino Bernardo Llaver, Nacho Montenegro y Juan Manuel Casella, el uruguayo, con Centos Honda Civic por detrás. Y después aparece el mejor brasileño, el que mejor clasificó del país vecino. Estamos hablando de Galí Dosman. Todo preparado. El pie derecho que va y viene. Quedará firme en el fondo cuando se apague la luz roja. Que se eleve la bandera verde nomás en el fondo del lote. Está todo listo en Rosario, en el autódromo que lleva el nombre del quíntuple de Juan Manuel Fangio. Todo listo. Que se venga el rojo nomás para que se apague inmediatamente. Ahora sí, rojo. Se larga. Pie derecho a fondo. Largaron. Movió mejor Bernie, cuando quedó patinando el auto del patito Gianantoni. Allí se va el rumbo a la curva 1. Primero Bernie Llaver es el líder. Gran movida de Bernie Llaver, que logra adelantar al Colo Rosso. Ni bien arranca la carrera, empieza a cambiar. Cuidado, un poco cuidado, cuidado. Ay, que no se cruce. Es Casagrán, no, es el Maglione. Enrique Maglione, que hace un raro dibujo el oriental. Menos mal, cruzamos los dedos, le ganas a usted. Sí, porque no paraba de dar vuelta. Va a la cuerda, Bernie Llaver ha cambiado el plan de la carrera. Y se viene Nacho Montenegro, lo va a buscar los Toyota adelante, los Honda por detrás. Ahí está el Hyundai por arriba del piano, el Peugeot de Juan Pablo Besone, que quiere avanzar. Y por ahí va a aparecer Enrique Maglione, el oriental, que fue el más complicado en estos primeros metros de carrera. Manda el Toyota Corolla número 17, el autor rojo del equipo TTA. La experiencia del mendocino adelante. Movió mejor y el líder gana Bernie Llaver. Segundo está el Colo Rosso y tercero Nacho Montenegro. Galí Dosman aprovecha y va ganando posiciones. ¿Qué le pasa a Casella? Mira, va perdiendo lugares el oriental. Sí, quedó mal acomodado por el lado de afuera. Lo pasó Osman, lo pasa Gianantoni, también lo hace Zapac. Perdió tres lugares el uruguayo. Ahí estamos, lo vemos desde arriba, desde el dron, la pelea. No está muerto quien pelea, dice el Colo Rosso. Quiero va a buscar, quiere recuperarse de la partida donde lo madrugó, me parece, Bernie. Sí, y lo llamativo es que Rosso largaba desde la zona de la recta que tiene grip. A la inversa lo hacía Bernie Llaver, sin embargo, movió mejor y rápidamente ya estaba en la primera posición. Vamos a tener una linda carrera porque se va a venir el Colo Rosso. Ahí estamos, recta principal ahora, dejando la última curva. Este curvoncito, la olla, pasa el líder, pasa Bernie, pasa Rosso, pasa el tercero Montenegro y el cuarto es Galí Dosman. El quinto el bandido Gianantoni, Zapac, Casella, Rey, Casagrande. Casella se retrasó, fue a parar el séptimo lugar. El que avanzó mucho es el campeón, Fabrizio Pessini, que había largado por el fondo y ya está décimo, cuando me parece que hay algunas gotitas ya en la lente de la cámara. Sí, vamos a estar atentos a este detalle. Parece que empieza a chispear. Ataca el Colo Rosso por afuera. Va el Colo por afuera, va Bernie por adentro, bloquea al Colo. Y se va a meter Nacho Montenegro. Quiso ir a la punta y ahora se tiene que cuidar. Va Montenegro, pero se defiende bien el Colo. Ahí está con el auto número 2 de la escuadra Paladini. Se pone interesante la carrera porque hay batalla por la victoria. No se puede descuidar Rosso porque lo trae ahí cortito Montenegro y se suma Osman. Sí, ojo con Galid, maneja bien el brasileño con el Cupra. Se va a sumar a la batalla. Tres marcas peleando los cuatro primeros lugares, lo vemos desde arriba cuando pasan por arriba del piano. Bernie Llaver, que no ha podido marcar la diferencia. Leo, se va ahí. Uy, ahí va a cambiar la punta, cambia, cambió la punta y cambió el segundo lugar. Se pasó Bernie y cambió el tercero porque es Galí Dosman ahora. Vete, pasó Bernie. Se pasó Bernie Llaver un poquitito, no lo perdonó Gianantoni. Lo que pasa con este circuito, que cuando queda desacomodado te pasan todos por arriba. Le ha sucedido antes a Casella, le vuelve a pasar ahora a Bernie Llaver de primero a cuarto. Un auto muy parejo, puede pasar, se pasó un poquito el mendocino, lo ajustició el Colo Rosso, que pone las cosas en su lugar ahora y vuelve al puesto de privilegio que lo había obtenido para haber logrado la pole position. Está ganando Juan Ángel Rosso, dándole la victoria al equipo Paladini, que juega de local. Se mueven los limpias parabrisas, aumenta la garúa en el autódromo rosarino. Se escapa el Colo en la punta ahora. ¿Cuántos ingredientes interesantes que se presentan en la carrera, no? Porque el grupo de adelante todavía no está definido. Hemos visto limpia parabrisas activados en la recta principal. Si aparece la lluvia, vuelve a cambiar todo el panorama de esta carrera. Bueno, no lo habrá sorprendido la lluvia al puntero, Bernie. Puede ser un factor también que en algún sector de la pista esté lloviendo más que en otro y que no haya sorprendido a Bernie Llaver, que ahora tendrá que recuperarse y no será para nada fácil. Bueno, vuelvo a insistir lo de Pessini, el campeón, está décimo, Leo. Y
había largado 19, 9 lugares, Pesini recuperó. Sí, Balbi está en el puesto 15, Suzuki en el puesto 12 y en el puesto 10, Pesini, los tres que largaron desde el fondo. Sí, señor, cuando vamos a cumplir recién la tercera vuelta de carrera, el color rojo se escapa a la punta ahora. Ahí está la imagen del auto número 2, pero Montenegro va. Hoy se pasó. Está complicado ese sector. Es la misma curva a la que se pasó a Bernie Javert. Le sucedió el color rojo. Es una de esas curvas que no tiene referencia de frenado. Atención, va, Montenegro cambia la punta. Va Montenegro por adentro. Se tocaron. Se cerró el colo y estaba puesto ya el auto de Montenegro. Va Galid Osman. El brasileño está segundo. Y va Bernie Javert, que dice a Río Revuelto. ¿Y por qué no puedo recuperar yo? Y va Bernie, es tercero. Cambia permanentemente la carrera. Tenemos otro puntero ahora y es Nacho Montenegro, el tercero en tres vueltas. Leo le apuntó, le disparó, no lo perdonó, pagó caro Rosso el exceso, pero muy rápido y atento Montenegro para superarlo. Y ahora se escapa el de Radatili, el más jovencito, va a la punta, se escapó Montenegro. Segundo el brasileño Galid Osman. Está complicada la pista, aumenta la garúa en Rosario y por ahora estamos viendo un espectáculo fantástico en esta segunda fecha de campeonato. Con récord de vuelta para Nacho Montenegro, la última vuelta, minuto 41 segundos, 649 milésimas. No le gustó nada Rosso la maniobra y va con todo, lo va a buscar ahora. Se quiere vengar de Montenegro, pero para eso tiene que superarlo. A ver, ni ya ver que ahora no le va a ser fácil, sencillo, no le va a dejar el hueco. Y ahí está Osman, que está segundo, tercero Bernie, cuarto Rosso y quinto ya está el patito Gianantoni, que es el local, está aquí nomás, nació cerquita de Rosario en Capitán Bermúdez. Ahora un carrerón, Leo, y todavía no cumplimos cuatro vueltas. Sí, un carrerón, estamos con 5 minutos de carrera, poquito, recién arrancó esto, falta mucho por delante, por suerte pudimos ver el sobrepaso desde el aire, desde el dron. Y se vio claramente cómo se aprovecha para meterse Montenegro. Cuando quiso cerrar la puerta, Rosso ya era tarde. Bueno, ahora se pasó un poquito Galid. Mirá, iba con todo y se mete el colo se van a tocar. Se tocaron otra vez, le afirmó el Toyota azul contra la puerta del auto rojo. Se va a calentar Bernie, Rosso está corriendo al filo de la navaja. Y le van a probar la mandíbula también a Galid Osman, ¿no? Para ver de qué está hecho un piloto. Sabemos que los brasileños son aguerridos. Vamos a ver cómo se defiende con dos pilotos que conocen muy bien la pista y sus secretos. Y el Colo tiene un avión. Va a buscarlo otra vez a Galid Osman. Y aprovecha Nacho Montenegro, el puntero del campeonato, para escaparse en la punta. El Colo va por Galid. Otra vez Bernie tiene que remar de atrás. Más atrás viene el uruguayo Casella, que ya está quinto. Lo pasó Casella al patito Gianantoni. Zapag está séptimo, octavo el Rafa Rey. Noveno está Fabrizio Pesini. Décimo está Casagrande, el mejor de la Copa Trophy. Un espectáculo como va el TC de Sudamérica en este curvón rosarino. Otro récord de vuelta para Nacho Montenegro, minuto 41, 466. Atención, porque esta diferencia puede ser clave. Va el colo por adentro. Iba a ser el segundo, no le afloja Galid. Se van a rozar, no se rozaron. Mira Bernie, espectacular. Bernie por adentro, va los Toyota palo y palo. Va Bernie por afuera, va el colo por adentro. Se quedó con la sangre en el ojo Bernie. Le va a tirar toda la experiencia encima. Y Bernardo, sí, no se hizo el sordo y ya está segundo. Espectacular lo que estamos viendo, porque no se pueden descuidar que ya tiene un auto adentro. Ahora Rosso se tiene que cuidar de Osman. Va Galid, quiere el tercer lugar. Va el colo, frena, se mandó por adentro el colo. Segundo, otra vez Rosso, se tocaron. Rosso segundo, tercero Bernie, cuarto Galid. Un espectáculo fantástico, una de las mejores carreras del TCR y de su historia ya del TCR Sudamérica. Sí, si no se corría lo partía al medio Bernie Javert. Hablo de Rosso, que se zambulló. Atento a que no lo atacara Galid Osman y de repente estaba ya adentro por la cuerda superándolo a Bernie Javert. Y a Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice Nacho Montenegro, que se escapa en la punta. Ya le sacó buena diferencia cuando Galid se aplaude. Sí, claro, con el patito Gianantoni. Ahora mirá, se armó un desparramo atrás con Casella, con Galid, con el patito Gianantoni. Se va a sumar el Manu Zapag, va por adentro el Rafa Rey. ¡Qué carrera estamos viendo, señores! Me pongo de pie para relatarles el TC R Sudamérica, un espectáculo. 16 minutos del final. Ya pasaron frente a nosotros. 5 vueltas de carrera. Cambia, se va quedando. Se va quedando un auto ahí. Gianantoni, me parece, ¿no? Me parece que se va quedando el patito cuando Montenegro se tomó el buque, Leo. Bueno, sensacional verlo. Tenemos un lugar privilegiado aquí en la torre de control. Verlos entrar de a dos en la recta, peleando todo por las posiciones. Muy linda carrera estamos viviendo. Y agarró la mano el Rafa Reis.
Lorenzo, mirá cómo viene el Rafa. Viene como un rayo el brasileño, el ganador de la primera carrera del campeonato con el Cupra número 77. Ya van a pasar frente a nosotros, van a cerrar una nueva vuelta. Está carando con comodidad el Honda de la escuadra Martino, que maneja el jovencito Ignacio Montenegro. El segundo es el Colo Rosso. El Colo sacó chapa, ¿no? Sí, sí, pero me parece que se encontró con la maniobra de superación a llave, porque estirando el frenaje para que no lo pase Galí Dorman, se pasó, lo vio Javer que se pasó, se tuvo que correr porque si no lo reventaba al medio. Mirá el zócalo del auto del Colo, lo va perdiendo, ¿no? Producto de la fricción, de todos los encontronazos que ha tenido. En esta semana fue el Día Internacional del Beso. Bueno, el Colo los besó a todos en esta primera parte de la carrera. Mientras tanto, Montenegro sigue bajando su propio récord de vuelta, minuto 41, 139 para él. 3 segundos le ha sacado en la última vuelta a Rosso. 3 segundos más rápido fue Montenegro que Rosso. Mientras atrás se pelea, Montenegro sigue volando en la punta y la diferencia de 6 segundos del puntero al escolta. Y también Berni tiene la rúbrica, ¿no?, de la firma del Colo en las puertas. Ahí están, ahora se han separado un poquito, ya pasó Montenegro. Más de 6 segundos le ha sacado a Rosso. Un poquito más atrás viene Javer. Cuarto avanza el uruguayo Casella, después el brasileño Osman, ya está sexto Rafa Reis, el campeón Fabrizio Pesini, que había largado 19º, está 7º, 8º Zapac, 9º Cardoso y 10º otro que se vino desde el fondo, el muy buen piloto brasileño Rafael Suzuki. Está 10º Reis, es de lo mejor en cuanto a las remontadas también, ¿no?, de los puestos de adelante. Vemos la reiteración de Enrique Maglione y el susto del comienzo de la carrera. Maglione que sigue en pista y está 17º por delante del brasileño Adalberto Baptista. Pelea por la Copa Trophy, que hasta el momento la gana Fabio Casagrande con el Honda de la escuadra Martino, que está ubicado en el 10º lugar. Ahí veíamos la pasada de largo de Berni y cómo perdía las posiciones. Perdió 3 lugares Berni. De primero pasó a 4º en esa maniobra en la pasada de largo. Cuando sigue la lucha, no ha cesado Chávez en ir a buscar a su rival directo, al Colo Rosso. Ayer nos regalaron los dos una clasificación extraordinaria y hoy nos están regalando una carrera que está a la misma altura que la tarde del sábado. Anotale otro récord de vuelta más a Nacho Montenegro. Creo que es el 4º al hilo. Viene bajándose su propio tiempo, lo que habla de la condición de la pista, que si bien se ha mojado, se ha humedecido, no ha perjudicado la adherencia del asfalto. ¿Cuánto dijiste? ¿Quién pudiera, no? Impresionante lo del pibe Montenegro, que está ganando con comodidad y se está escapando en el campeonato. Ahí pasa Nacho Montenegro y ahí teníamos la diferencia con imágenes. Ahí pasa recién el escolta Rosso, el tercero Javer, el 4º Casella, el 5º Galid. Por el pasto viene el auto de Pesini, que viene como un relámpago. El Link and Co. número 1. Sí, vamos a ver cómo, cuánto lo paga. Hoy por el pasto viene Federico Balbi también, No se tocó de milagro Balbi con el Peugeot de Juan Pablo Besone. Lo tiene a tiro Berni Javer. Tiene que encontrar el lugar donde le tiene que apuntar para superarlo al Colo Rosso, que no le sobra nada respecto de su rival. Viene muy parejo los Toyotas en pista. Sí, señor. Un lindo espectáculo. Autos parejos, autos lindos. Dando una carrera bárbara aquí en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. 12 minutos 20 para que aparezca el cartel de última vuelta. Domina a voluntad Nacho Montenegro buscando la victoria en el TCR South America. Montenegro ganó la primera carrera que ganó, la primera del Cabalén de la fecha pasada. Esta sería su segunda victoria. Vuelve a marcar récord de vuelta, minuto 40-559. La 5ª consecutiva. Seguía anotando Marcel. Qué bárbaro, cómo va este pibe, rapidísimo. En este autódromo de la provincia de Santa Fe, cuando aquí está Nacho Montenegro dominando a voluntad esta carrera. Y sigue estirando la ventaja, ¿no? Porque atrás se vienen peleando. Sí, ahora se estabilizan los tiempos. Empiezan todos a girar en el mismo tiempo que Montenegro. El que baja el récord es Daniel Hoffman, minuto 40-559 para él. Después de las primeras vueltas de combate pleno, se estabilizan las diferencias, empiezan a girar todos en el ritmo del puntero cuando ya le lleva 7 segundos de diferencia aproximadamente. 6 segundos 7 entre Montenegro y Rosso. Bueno, ahí está Montenegro, Rosso, Berni, Casella, Osman, que quedó 5º, Galit, que llegó a estar 2º en la carrera. Mientras tanto, insiste Berni Javer, es que se le va a complicar con el Honda, se le viene el Honda del uruguayo al mendocino.
Bueno, fue para Montenegro un momento muy preciso en el que toma la punta de la carrera, porque atrás quedaron todos peleándose y le sirvieron esas 3-4 vueltas que seguían peleándose a sus espaldas para hacer esta diferencia, que en el caso de que empeore la condición climática y la pista se ponga compleja, él puede hasta administrar esa diferencia. Así que ha sido un momento clave cuando quedan 10 minutos de carrera, 10 minutos y medio más una vuelta. Bueno, y por ahora siguen todos en pista, ¿eh? No ha desertado a nadie. Los 20 que largaron en casi 10 minutos de carrera están con la misma cantidad de vueltas que el puntero Nacho Montenegro. Se acercó mucho, va a buscarlo. Va a Bernie Javer ahora nuevamente al ataque. Levanta la rueda trasera izquierda. El auto del color roso con las huellas de la batalla. Va a Bernie ahora, le mete presión. Pareciera que ya no garúa en Rosario. Sí, no, da la sensación esa. Acá en las ventanas se dejó de mojar. Y pareciera que en la pista no ha afectado en ningún momento la adherencia. Si lo provocó fue muy poquito. Hubo dos pasadas de largo que nos queda esa duda de ver qué pasó con Javer y qué pasó con el color roso en el mismo sector. Bueno, ahí está cuando viene allí Nunes tirando humo el auto de Nunes, el Audi. Me parece que se rompió, ¿eh? Va tirando mucho humo. A ver, va rozando la cubierta contra la carrocería. Si es eso, no pasa nada. Se gastará primero el guardabarro. No, parece que es de suspensión, ¿no? O está tocando algo, sí. Una pena, ¿eh? Para... Sí, se viene roto el tren trasero. Sí, el auto de Alberto Batista cuando ya cerraron vuelta número 9. Están recorriendo la vuelta número 10. Se juntaron... La Casela. Claro, por eso te iba a decir. Se juntaron Rosso, Javer y Casela. Y se les va a venir el cuarto goma cuando va a ver y se tocaron. Se tocaron y aprovecha Juan Manuel Casella para ser el nuevo segundo el piloto uruguayo. Bueno, no se entendieron, ¿eh? Porque lo hizo lento Rosso, pero dejó la puerta abierta. Parecía un poquito pasado Bernie Javer. Un toque insólito, ¿eh? Porque fíjate cómo dejaron la puerta abierta para que Casella sea el nuevo segundo de la carrera. Y claro, se pelean entre los Toyota y aprovechó el primo Honda y se metió por adentro. Y ya está segundo Casella, haciendo una carrera inteligente el piloto uruguayo, superando a los Toyota de Bernie y del Colo Rosso. El cuarto lugar va a ser para... Ahora quedó para el Colo, ¿no? Esta Javer. El Colo. El quinto sigue Galit Osman. Sexto ya está el Rafa Reis. Que vuelve a marcar récord de vuelta el piloto brasileño Galit Osman. Minuto 40 segundos. 14 milésimas. Por eso se pega la cola del Colo Rosso. Es una pelea de a 4 por el segundo lugar de la carrera. Bueno, a ver la reiteración de imágenes. Es un toque que no, un exceso de ver, ¿no? Lo toca de atrás, lo cruza. Por más lento que venga, venía mandando el de adelante, ¿no? ¿Devolución de gentileza será, no? Bueno, pues me parece que entró un poquitito pasado. Ahí fue un toque de carrera. No, ahí le tiene que devolver la posición, fíjate. Claro. Frena en la recta y le da la posición. Ahí se la devolvió, porque si no le iban a sancionar, correcto, como siempre, Bernie. Ahí le dejó el lugar a Rosso. Me parece que no eligió el mejor lugar para dejarlo pasar, ¿eh? Perdió mucha velocidad en plena recta. Hay que ver si Galit Osman también no lo puede pasar, mirá. Sí, sí, se le viene Galit, va a pasar. Ahí le dejó lugar, va Galit por afuera. Ah, bueno, ya lo dejó Galit también. Algo pasó. Claro, tendría que elegir una parte lenta, uno de estos sectores para dejarlo pasar a Rosso. Fíjate cómo se le coló atrás Galit Osman. Y lo ya tiene Rafa Reis pegado. Claro, se carrerón de Reis. Se le va a complicar con el otro Cupra. Mientras tanto, Montenegro, ¿dónde anda? Está en otra historia, ¿no? Sí, está en otra historia porque él sigue sin pelearse con nadie y sigue marcando tiempos veloces. Minuto 43 para él, minuto 41-7 para... Minuto 42-7 para Javer. Es decir, está en otro ritmo de carrera. Hay 9 segundos 2 de diferencia con su compañero Casella. Bueno, a 6 minutos 50 de que aparezca el cartel de última vuelta, una carrera que empezó caliente, con todo entre Rosso, Bernie Javer, se sumaron los demás y dieron un espectáculo fantástico. Aprovechó el pibe Nacho Montenegro para escaparse en la punta y ya le gana por mucha diferencia. Y le ha sacado 10 segundos al cuarteto que lo persigue. Ahora liderado por el jugador Casella, el mejor brasileño es Galit Osman, que está en el quinto lugar y quien está ganando la Copa Trophy es otro brasileño, Fabio Casagrande, con el orden de la escuadra Martino. Está ubicado el Alfa Romeo, decimoquinto, con Gonzalo Alterio. Ya pasó Montenegro, 11 vueltas. Se sigue escapando de Casella. El tercero es Rosso, cuarto Osman, quinto Omar Alberni. Carrera titánica de Fabrizio Pessini. Fíjate, el campeón ya está a la cola de Rafa Reis, habiendo largado desde el fondo del pelotón. Está séptimo y con posibilidades de avanzar.
avanzar en los últimos minutos de carrera. Claro, hizo un carrerón de movida cuando Caniz va perdiendo parte ahí del guardabarro también. Se le escaparon a... Algo le pasó a Bernie, no le puede seguir el tren. Sí, minuto 46 de Pesini la última vuelta. Minuto 41-9 para Reis, el que está por delante de él en la pista. Un segundo 3 le achicó, por eso está sumado a ese pelotón de campeón de la categoría. Distanciado ahora 1-2 para la escuadra Martino con este Honda Civic. Sí, 1-2, un buen resultado, pero muy oportuno Casella para estar en el lugar que tenía que estar en el momento indicado. Aprovechó las situaciones, si bien tuvo un comienzo de carrera algo conflictivo, ahora lo pudo recuperar gracias a los incidentes que hubo entre los Toyota. Bueno, cuando ahí venía la pelea de atrás, tratando de superarlo Pesini a el Rafa Reis. Este es Casella, segundo. Ahí viene el Colito Rosso. En tercer lugar aparece en la imagen. Es quien está en la cuarta posición, Khalid Osman. Donde aparece el Hyundai. El auto que conduce Pedro Carlos del equipo brasileño Chiarelli. Ya van a entrar en la recta principal. Ya pasó el puntero. Este es el segundo Casella. Ahí viene el tercero Rosso. El cuarto Khalid Osman. Quinto está Bernardo Germán con el Toyota Corolla del TT. Está el líder paseando por Rosario. Un gran ritmo tiene Montenegro en la punta. Lo mismo que Casella. Pueden girar en vueltas repetidas, en vueltas veloces. Eso les permite estar escapado, sobre todo a Casella, porque Montenegro está en otra discusión. Pero a Casella le sirve mucho para que no se le venga el color rosso, que en esta vuelta fue medio segundo Galil, más lento. Galil lo pasó. Pasó Galil a Rosso. Ahora está tercero el brasileño, pero Rosso se recupera. Se recupera rápido el colo. Mira Javier. Y va Pesini, espectacular. Fabricio, el campeón, y va Berni por adentro. Berni recuperando lugares, pero lo de Pesini ya es superlativo, Leo. Sí, porque antes lo había superado a Reis, después lo supera a Osman, estuvo casi a punto de pasarlo a Javert también. Espectacular la carrera del puntano. Tremendo lo de Fabricio Pesini. Y Berni ahora acuña un cuarto lugar, pero veremos si va nuevamente por el color rosso. Se han dado con todo en esta carrera. Galida ahora pelea con su compañero de equipo, Rafael Reis. Cuando quedan 3 minutos 20, una docena de vueltas para Nacho Montenegro, que dibuja en la punta el pibe de Radatili, que va derechito a una victoria. Lo veo incómodo a Osman, como si algo en el auto no estuviese bien. No puede exigir ciertas maniobras. Ahora no puede contener la posición con su compañero Reis. Como si algo le estuviese sucediendo, hablo de la parte mecánica, ¿no? Pero lo está teniendo como un piloto de altísimo nivel, como Galito. Ahí están encarando el último furgón para la recta principal. Ya cumplió 13 vueltas Montenegro. Se mantiene la diferencia en 9 segundos y medio sobre Juan Manuel Casella, que hizo una carrera inteligente. El Colo aguanta el tercer lugar, Rosso, el de la pole position. O cuarto, Bernie Javer, que quiere al menos el podio después de haber hecho una carrera fantástica. Y quinto está Fabricio Pesini, el que más avanzó. 14 lugares avanzó Pesino. Sí, y Rafa Suzuki se estancó en el noveno puesto. No pudo avanzar ahí, Carlos. Mirá, va Berni, va a aprovechar Pesini. Va Pesini por adentro, va Fabricio, va el campeón. Quiere podio cuando ya está tercero, ya va a ser cuarto Fabricio Pesini. Y atención porque Rosso empieza a tener problemas con el piso de su auto. Fíjate cómo viene flameando el splitter delantero. Eso le va a traer muchas complicaciones en la parte final. Van a quedar 2 o hasta 3 vueltas de carrera por delante. Bueno, Berni pudo hacer una pequeña luz de diferencia, pero se le va a complicar con un Pesini que parece más entero, ¿no? Y quiere el objetivo de llegar al podio, lo que sería éxito tremendo para el equipo que comanda Quique Mancilla. Sí, la verdad que ha sido espectacular la remontada. Quinto y con chance de avanzar más. El que va a tener la complicada la parte final va a ser el Colo Rosso. Va a sufrir ahora en el curbón cuando tenga que encararlo a fondo con ese problema en la trompa del auto. Una carrera bárbara, ¿eh? Nos han regalado los protagonistas del TCR Sudamérica cuando Nacho Montenegro cierra 14 vueltas. 1 minuto 20 para el final. Veremos si en la próxima le marcan última vuelta. Pasó ahora Juan Manuel Casella. La imagen nos muestra el Colo Rosso. Infatigable el piloto cordobés que ha peleado toda la posiciones. Cuando va Galida a buscarlo ahora Osman, cuando lo va a atacar el Rafa Rey, van en el curvón, un espectáculo. Ahí están, y se le complica lo más hermoso. Sí,
ya lo pasó Rafa Reis, va perdiendo terreno el Colo, el hermano de Nacho Montenegro, que está sufriendo por la victoria del piloto del Honda número 23. En la próxima se viene el cartel de última vuelta. Ahí estamos. ¿Cómo estamos en la Trophy? En la Trophy lo tenemos puntero a Casagrande y segundo Maglione, los dos pegaditos en posiciones, puesto 15 y puesto 14 Casagrande y puesto 15 para Maglione. 19 segundos, 18, 17. Van preparando el cartel de última vuelta. Va a comenzar a recorrer los últimos 4 kilómetros. Ya va a aparecer la imagen del auto de Nacho Montenegro. Todavía no viene. El reloj se va a poner en cero. Ahí está Montenegro. Ahora sí, el pibe de Radatili acuñando la victoria para escaparse del campeonato. El del sur argentino triunfa en Rosario. Ahí está el cartel. Batalló, peleó, dio un juego, pasó y gana con autoridad Montenegro, una de las grandes revelaciones del automovilismo argentino. Y sacándole el jugo a este Honda, ¿no? Porque más allá de la diferencia, procuró no desconcentrarse y tratar de mantenerse en ritmo rápido, probándose al mismo, corriendo contra el reloj. Le permitió casi alcanzar la diferencia de 10 segundos. Abismal, desde que tomó la punta no tuvo casi riesgos con rivales y se lleva su segundo triunfo. Creo que ni las gomas gastó Nacho Montenegro, ¿no? Después de la tercera vuelta, donde pasó el vendaval y él tomó la delantera, aseguró la punta y iba firme para escaparse en el liderazgo del certamen sudamericano 2023. Ya va a flamear la bandera, en este caso será la de cuadro, en la cuna de la bandera nacional. Va a caer rendida sobre la trompa de la Honda de la escuadra Martino. Va a ganar en Rosario, será el primer vencedor del historial de la categoría. En este autódromo Juan Manuel Fangio ya va recorriendo los últimos metros con absoluta tranquilidad, con esa paciencia que lo caracteriza. Va a buscar el triunfo, ya flamea la bandera cuadro, levántela. En la recta principal, cómodamente gana Montenegro después de un carrerón, Leo. Sí, realmente hemos visto un carrerón, sobre todo en las primeras vueltas, pero no aflojaron nunca, por lo menos en el segundo pelotón de la carrera. Nos han brindado un fabuloso espectáculo. Aquí está el pibe de Radatili, entrando ya en la bandera cuadros a la vista. Va a ganar Nacho, va a ganar Montenegro. Ganó la escuadra Martino, hace el 1-2 con el uruguayo Juan Manuel Casilla, que llega segundo y tercero. Mérito al esfuerzo, mérito a la entrega, el mendocino Bernie Javer con el Toyota. Bueno, carrerón realmente da gusto ver carreras así, da gusto ver que dejan todo en la pista y sobre todo que hasta el final te mantienen en vilo. Porque sacando Montenegro y Casella sobre el final, que se despegó, Javer, Pesini, Osman, Reis, el Colito Rosso, que terminó padeciendo la carrera y terminó perdiendo varios puestos con el problema en el piso de su auto. La verdad que nos han brindado un espectáculo fantástico, con algunas maniobras para revisar, pero sobre todo con lindas maniobras. Porque lo que ha sucedido en la primera parte con algunos excesos, algunas equivocaciones, la participación del clima como invitado especial, dio suspenso a esta carrera, que termina ganando Montenegro después de 26 minutos, casi 27 de carrera, pero que para el registro que yo tengo ahora lo quiero confirmar, pero me parece que es el primer segundo puesto que tiene Casella. Es la mejor participación de Casella dentro de la categoría, que tenía algún podio, tenía un tercer puesto. Sí, es el mejor resultado de Casella. Y este segundo lugar es la mejor carrera para el piloto uruguayo. Bueno, bien, vuelta de honor. Se escapa en el campeonato ahora con este triunfo el pibe Montenegro. Sí, ahora lo vamos a repasar. Pero Casella tenía un tercer puesto en el Pinar el año pasado. Ahora te lo chequeo, pero me parece que sí, que es el mejor resultado de Casella. Tenía un segundo puesto, ¿no? Pero bueno, tenía un segundo puesto en Goiânia. Bueno, vamos con el clasificador y esta victoria de Nacho Montenegro. Bien, ha ganado Nacho Montenegro, casi 27 minutos de carrera. Segundo Casella, el uruguayo. Tercero Bernie Javer. Cuarto lugar para Fabricio Pesini. Quinto Gary Dosman. Sexto Rafa Reis. Séptimo Cardoso. Octavo puesto para el Colo Rosso. Noveno Suzuki. Y décimo puesto para Zapag.
En el puesto 11 terminó Fabián Gianantoni, puesto 12 para Frederic Balbi, puesto 13 para Juan Pablo Besone, puesto 14 para Fabio Casagrande, puesto 15 para Enrique Magrini. Está ahí los que suban puntos. Posteriormente, en el puesto 16, Gonzalo Alterio, puesto 17 para Alberto Baptista, puesto 18 para Pablo Otero. En el 19º lugar terminó Diego Gutiérrez y con vueltas menos, Diego Núñez. Bueno, vuelta de honor. Ya vamos a tener los protagonistas en la ceremonia de premiación. En el podio, qué carrera, amigos. No iban ni tres vueltas y ya había cambiado la punta en tres oportunidades. Y todo porque no movió bien el Colo Rosso. O movió mucho mejor Bernie Javer y tomó la delantera. Se recuperó el Colo, pero después en una gran maniobra, ahí donde se aplaudieron los dos Toyota, el azul y el rojo, aprovechó el Honda de Montenegro para agarrar la punta y no abandonarla más hasta el final. Ahí está Bernie Javer, que fue avisado por los comisarios deportivos que debía cederle lugar después de haberlo tocado a Juan Ángel Rosso. Entre los comisarios deportivos está nuestra amiga Victoria, Violeta Pernice. Está Violeta Pernice. Que de acá, de sí, local. Es local. Pero trabaja en Brasil. Trabaja en Brasil, sí. Ahí lo tenemos a Nacho Montenegro. Ahí llega el Lincoln con gran pero carrera de Pessini. Me parece que resuelven rápidamente la cuestión de Rosso y Javer. Muy bien lo resuelven. Estaba, sí, estaba clara la maniobra, pero la resuelven rápido. A veces lo que se pide es la celeridad. Y lo han hecho bien, pidiéndole a Javer que devuelva la posición a Rosso. No sé, me quedo con la sensación de que Javer elige mal el momento de devolver la posición. Después la maniobra de Montenegro al Colo Rosso parece completamente lícita. Bueno, el toque que cambia la punta de la carrera, ¿no? Pero vemos al team manager del TTA, el señor Darío Ramonda. No sé si tranquilizándolo a Bernie o analizando las maniobras que hizo Bernie. Ahí está. No, está mostrando el auto porque, claro, llegó abollado por todos lados. Sí, deberá ir al chapista. Sí, hay una maniobra ahí de un exceso de Rosso que se pasa y se abre Javer para que no lo golpee, sobre todo, pero que ahí le cambia un poco el plan de la carrera a Javer. Se ensució la carrera entre ellos dos, entre Rosso y Javer. Creo que podrían haber conseguido más de haberse puesto un poco más de acuerdo, pero son rivales en pista, más allá de estar con la misma marca, son rivales. Bueno, así está el campeonato con Montenegro, 115 puntos, 86 Bernie Javer, que ya estaba como escolta al arrancar el día, tercero Galit Osman con 79 y Pessini con 71 puntos. Muy importante la remontada de Pessini ante un panorama complicado, es un resultado que vale oro este. Quinto está Rafa Suzuki con 65, con 63 el Rafa Reis en el sexto lugar, séptimo Casella con este segundo puesto pega un saltazo con 60 unidades y octavo queda Walter Hernández, que no está corriendo este fin de semana. Así se completa el resto del campeonato. Bueno, ahí están los tres del podio y los tres de la Divisional Trophy, con Casagrande, Maglione y Adalberto Baptista, que finalmente, a pesar de que iba, era Adalberto el que iba tirando humo, era Núñez. No, Núñez. Núñez, ¿no? Bueno, Núñez, que quedó con 9 vueltas y abandonó. Vamos con Mariano Colombo a la zona de premiación. Te escuchamos. Estamos con Bernie Javer, tercero en esta primera carrera aquí en Rosario. Bernie, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Caliente? ¿Estás contento con el resultado? No, estoy contento por todo el trabajo del equipo. El auto andaba muy bien. Me agarró el agua en las primeras vueltas. Se largó a llover y no alcancé a pasar el freno para atrás y me pasé de largo en una curva y ahí perdí varias posiciones. Y después me encontré con Rosso, que estaba... No sé qué le pasó. Siempre he corrido bien con él y esta vez me parece que se le zafó una chaveta, ¿viste? Porque me pegó dos veces mal. Después en una yo le pego mal también, lo dejo pasar. Pero me rompió todo el auto. Así que una pena porque quizás... no creo que hubiese corrido a Montenegro porque estaba muy rápido, pero era para un segundo puesto quizás. Muchas gracias. La palabra de Bernie Javer, tercero en esta primera carrera aquí en Rosario. Ahora recibimos a Juanma Casella, segunda posición. Juanma, contento, me imagino. Sí, contento. Lo estamos buscando, un podio este fin de semana. Vamos a tratar de hacer dos, ahora más difícil largando atrás, pero vamos a hacer lo posible. En la primera vuelta, que es sexto, medio complicado, ahí se me complicó un poco, pero pude ir avanzando poco a poco y después hace una luz. El auto increíble, la verdad que agradecerle al equipo, me dio un auto increíble, lo pude aprovechar al máximo, así que nada, muy contento. Felicitaciones, escuchamos entonces a Juan Manuel Casella, segundo puesto aquí, y recibimos ahora al ganador de la carrera, Nacho Montenegro, tres carreras por ahora del TCR Sudamérica en el 2023, dos victorias y un podio. Sí, buen día para todos, contentos, creo que en la escuadra Martino hoy pudimos hacer 1-2 porque claramente los autos son muy competitivos. Así que contentos, recién comienza el año igual, no hay que confiarse, pero tenemos un gran ritmo y un gran auto. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones. Mañana, ¿cuál es la idea? Perdón, me entró un ratito la segunda carrera.
nada, avanzar lo máximo posible y no romper el auto. Sabemos que tenemos una carrera con un fin de semana de por medio nomás de descanso, así que los autos no tienen que sufrir y llegar lo más entero posible a Termas. Vaya al podio, vaya a festejar. Gracias. Vamos entonces ahora con Fabio Casagrande, el ganador de la Copa Trophy en esta primera carrera. Fabio, carrerón. Sí, tuve un poco de problema de la mitad para frente con temperatura de óleo, entonces vine controlando un poco más, pero fue bueno. Mi intención era conseguir me segurar entre los 10 allí, pero a hora que comenzó a molhar un poquito la pista, yo me perdí. Vamos para la próxima. Obrigado. Bien, pasaba la palabra entonces de los protagonistas en la carrera, en la primera aquí en Rosario. Bien, Peto, muchas gracias. Ahí están los protagonistas entonces. Cerraba Casagrande, que ganó la Copa Trophy. Hemos visto un gran espectáculo. Esperamos que suban al podio, que festejen. Y veremos qué carrera se nos viene, la segunda final, que estará por allá por el mediodía, con inversión de grilla, ¿no? Sí, es que nos dejó un gran entusiasmo lo que acabamos de ver, ¿no? Ahora se invertirá la grilla de los 10 primeros de la clasificación del día de ayer. Así que ahí tendremos otros artistas, como Suzuki, como es el caso de Pessini, que tuvieron que largar de atrás por la penalización, que seguramente se meterán en la disputa con un piloto como Balbi, Frederick Balbi, que ayer terminó décimo en la clasificación y estará largando con un Lincoln Co. desde la pole position. Bueno, bien. Toyota Team Argentina se sube en la tercera colocación. Peto, todo terreno, ¿eh? Un aplauso bien fuerte para él. En la próxima carrera tendremos a Balbi y a Casella en la primera fila, por eso Casella decía que vamos por otro podio. Una gran oportunidad para Casella. En la segunda fila lo vamos a tener a Zapac y a Gali Dosman. En la tercera estarán Pessini y Montenegro. Y en la primera posición lo recibimos a Nacho. Después ya Antonio Suzuki y Rosso también a bordo y Chávez. Del Honda Civic de Escuadra. Bueno, Martino, muy bien, ahí está entonces. El premio va a ir a lo más alto, Pablo, del podio. Nacho Montenegro para festejar una nueva victoria. Ganó, recordamos, en Córdoba la carrera número uno, superando al Rafa Reis. Y ahora repite aquí Montenegro en este autódromo de Rosario. Obviamente también el mejor equipo. Ahí está el festejo, el premio para la escuadra Martino. Nuevamente el aplauso, la foto. Porque ha logrado la victoria. Un 1-2 contundente para el equipo de Sebastián Martino. Miramos aquí en Rosario. Festejo. Queremos un momento de champagne. Trofeo. ¿Se animan los pilotos o no? Cuidado. Hermoso trofeo también. Yo me alejo, yo ya sé cómo pasa, qué termina esto. Y esperamos una segunda carrera espectacular, porque realmente promete y mucho. Felicitamos entonces en un autódromo que tiene su secreto, ¿no? Demasiado técnico. Y hoy entregó un buen espectáculo con el condimento de esa garúa, ¿no? Que los complicó. Sí, que en algún momento apareció, no sé si llegó a ser mella en el rendimiento o en alguno de los excesos que vimos, pero sí le agregó incertidumbre a ese instante de la carrera. Los vencedores de la Copa Trophy en tercera posición no es el creíble de la inversión de grilla, pero después lo vamos a actualizar de todas maneras para ver cómo se larga la segunda carrera, pero tendremos seguramente otro gran espectáculo. Bueno, la Copa Trophy que empieza a ser su podio. Segundo puesto. Después vendrán para Enrique Maglione, los ganadores de la general. Uruguayo aquí haciéndose presente en Rosario en la segunda posición. Y ya nos vamos a ir preparando porque también tenemos transmisión con Turismo Pista de Río Cuarto, ¿no? Sí, cerramos con este podio. Y ya nos iremos a la pausa y tomará la posta Cristian González Rocco, Andrés Perco y Javier de la Rose y también Julián Rolando García, con lo que se viene con el Turismo Pista que está en el Autónomo Parque Ciudad de Río Cuarto. Amigos, pausa y hay más automovilismo carburando por TIC Sports. Juan Manuel Fangio aquí en Rosario. Momento champagne. Felicitamos a los pilotos. Y les agradecemos, dentro de muy poquito se viene la segunda carrera, recuerden, con las primeras 10 posiciones con la grilla invertida. Una carrera más que emocionante seguramente. Felicitamos a los pilotos, a todos, no solamente a los que se suben.